exclusiva, Maluma nos recibió tras bastidores previo a su concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, donde abarrotó a su máxima capacidad el recinto. A mí me da tanto gusto y me cae tan bien la ese Maluma. Sí. Bueno, ahí, como se ha vuelto una costumbre, invitó al escenario a una fan para darle el famosísimo beso. Y Magaly Ayala habló con el Pretty Boy y nos tiene todos los detalles. Maga, platícanos. ¿Qué tal, Edgardo? Jessy, efectivamente, pues tuve el honor de platicar con Maluma, con una entrevista muy cálida, así como con su papá, quien nos compartía que a pesar de todo el éxito que tiene el cantante, también le ha tocado enfrentar la soledad. Por su parte, la máxima figura de la música urbana nos decía cómo nace la idea de subir al escenario a las jóvenes, darles un besito, y ¿ustedes creen que él podría pensar en que podrían tener oportunidad chicas con él? Él mismo nos dice. Así retumbaban los 10.000 asistentes que llenaron el Auditorio Nacional de la Ciudad de México en el concierto de Maluma. Acompañado de la Virgen de Guadalupe, imagen que le dieron las fans en Guadalajara, Maluma subió al escenario para literalmente dejar el alma. En las presentaciones prácticamente se ha convertido en un ritual muy esperado por el público, el momento en el que el cantante sube a una fan al escenario. No, eso simplemente fluye, ¿me entiendes? Yo veo que hay muchas niñas que quieren compartir conmigo, que quieren pasar un rato, que sueñan estar al lado mío, y pues para mí es un honor y un orgullo también que ellas se suban a la tarima, y bueno, ya ustedes saben lo otro. Los besos empiezan a levantar controversia. Yo estaba feliz porque cuando yo le pregunté a ella, ¿tienes novio? Y ella me hizo como cara de que, sí. Sí, me decía como que, sí. Y yo, no, mi reina, yo soy muy respetuoso. Los famosos besos de Maluma con sus fans desatan un interrogante. ¿Las jóvenes que suben al escenario podrían tener la esperanza de una oportunidad para salir con él? Claro, lo que yo siempre he dicho es que el corazón nunca elige de quién enamorarse, ¿me entiendes? Eso cuando menos piensas, tú te enamoras y sin importar si es un fanático, si es cualquier persona. Pero más allá de la fama y las cosas que se pueden decir del intérprete, Maluma es un joven que ama estar cerca de su familia y por ello sus padres lo acompañan en esta gira. Pero al final, al cabo de todo esto, he tenido que pasar por cosas difíciles, ¿no? Estar alejado de mi familia, pues, no tener un hogar, estar viviendo en un avión. No, eso es difícil. El sufrimiento es que no decaiga, que persevere, que no se deje abatir por lo que le pasa, porque teniéndolo todo también tiene soledad. Entonces también sufrimos con eso. Un abrazo fue la despedida al suegro más querido y al novio de todas las jóvenes que gracias a su perseverancia ha logrado tocar la cima del éxito. Edgardo, Jessy, fíjense que algo muy interesante es descubrir que Maluma sí es un chavo que está muy contento, evidentemente, y agradecido por el éxito, pero está muy consciente del poder que él tiene y lo que implica que es un arma de doble filo, porque nos decía que él considera que esto se puede convertir en una magia positiva o negativa, y él está tratando de llevarle a los jóvenes un mensaje muy importante: constancia, disciplina, perseverancia. Y creo que eso es muy importante para todos los chicos, que no se enfoquen en otras cosas, sino como él, en salir adelante. Definitivamente, Maga, y sabe que aquí lo queremos mucho en Al Rojo Vivo, y tú en ese momento fuiste la envidia de todas, ¿eh? Me incluyo. Definitivo. Qué bueno, Maga. No, y sabes que aparte de que Maluma es un chico con los pies bien puestos sobre la tierra, su lema es: si yo lo puedo hacer, ¿por qué los demás no? Así que inspira también a la juventud a salir adelante y a conseguir sus sueños. Y en verdad, está muy jovencito, la está haciendo muy bien. Ojalá que no se pierda, que su padre lo mantenga siempre por el camino del positivismo y que siga creciendo. Claro. Se lo merece. Muchas gracias, Magaly. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Al Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.